El Palacio Valdeparaíso de Almagro ha sido el marco elegido para la celebración de una jornada de networking en la que se han dado cita alumnos del programa Promueve del sector hostelero, junto a profesores y casi una veintena de empresas relacionadas con la hostelería, además de diferentes agentes económicos y sociales. El presidente de la Diputación ha puesto en valor el sector de la hostelería en el desarrollo económico de la provincia. Este es un sector que se rige por la calidad, es imprescindible. Sin calidad no hay competitividad y en este sentido la apuesta que hacemos desde la Diputación es por la calidad, por mejorar a los profesionales que ya están incorporados al sector, de ahí que el convenio que tenemos en el Basque Culinary Center para desarrollar aquí precisamente en este edificio, en esta instalación en Almagro, un centro de alta formación dirigida a profesionales que ya están insertados en el mercado de trabajo. Y luego, por otro lado, está todo ese compendio de actividad formativa para mejorar la calidad de los profesionales, como son estos cursos que hemos desarrollado con el Promueve y que hoy culminan con esta fase de intercambio y de contacto con los empresarios y con el sector, en definitiva. Unas jornadas que han constituido el cierre de ciclo de los 4 cursos de restauración, sumiller y operaciones básicas de catering y de servicio de restaurante y bar, respectivamente, llevados a cabo dentro del programa Promueve, del que se han beneficiado un total de 60 alumnos. Un programa impulsado por la Diputación que ha contado con una inversión de casi 400.000 euros, al que se suma la puesta en marcha inminente, según adelantó el presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, del Promueve 6, dotado con 7 millones de euros.